nos vamos hasta Peñaranda de Duero, situado al sur de la provincia de Burgos y a menos de 20 kilómetros de Aranda de Duero. La villa de Peñaranda fue declarada en 2018 como el pueblo más bonito de Castilla y León. Con esta carta de presentación empezamos la visita, visitando la oficina de turismo donde recibiremos toda la información acerca de los puntos de interés de la villa. Empezamos por la Plaza Mayor, donde se encuentra el Rollo de Justicia. Data del siglo XV y representaba la categoría administrativa de la villa, teniendo jurisdicción para juzgar e incluso condenar. En sus orígenes estuvo ubicado fuera de la localidad y fue a mediados del siglo XX cuando fue trasladado al interior de la plaza. Junto al ayuntamiento visitamos la bodega subterránea La Cárcel, que recibe este nombre porque antiguamente servía de calabozo. Peñaranda posee una larga tradición vitivinícola y cuenta con un gran número de bodegas subterráneas dentro del casco histórico. Estas galerías subterráneas se excavaron aprovechando el terreno arcilloso del subsuelo para la conservación del vino de autoconsumo. Presidiendo la Plaza Mayor nos encontramos la que fuera Colegiata de Santa Ana, construida a mediados del siglo XVI y financiada por la ilustre doña María Enríquez de Cárdenas, viuda de Francisco de Zúñiga. Su fachada principal, de estilo barroco, nos recuerda a un retablo y en su parte superior destaca la imagen de Santa Ana, la titular de la parroquia, además de los escudos de Zúñiga y Avellaneda. En el interior sobresale el retablo neoclásico que presigue el altar mayor, diseñado por Ventura Rodríguez en 1783, con un alto relieve dedicado a Santa Ana, encuadrado por cuatro columnas, en cuya base se encuentran los escudos de los fundadores. Nos vamos a visitar el Palacio de Avellaneda. Y qué mejor que nos lo expliquen unos personajes muy especiales. Os damos la bienvenida al Palacio de Avellaneda en Peñaranda de Duero, una maravilla arquitectónica, como todo el conjunto de esta fantástica villa al sur de Burgos, en el corazón de la Ribera del Duero. Somos Sergio y Raquel, Raquel y Sergio, de la Asociación Teatral Segundo Acto. Y mi personaje es el de Jacinto y el tuyo es... Yo soy María de Enríquez de Cárdenas, condesa de Zúñiga. Muy bien, pues estamos durante este verano, en el 2022, inmersos en una experiencia de visitas teatralizadas a la que invitamos a todas las personas que les interese que se pongan en contacto con nosotros, con la Concejalía de Turismo de Peñaranda de Duero, para que conozcan este lugar, también el Castillo de Peñaranda, en una experiencia pues, que sabemos que va a hacer las delicias de los más peques también, de la familia. Y bueno, pues buscamos que se conozca todo este patrimonio que tenemos y que perdamos miedo a visitar lugares tan bonitos como este y que a veces nos dan un poquito así como de respeto, de pensar, uy, 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 que no puedo entrar a ver un sitio así porque no me voy a enterar de nada, ¿verdad? Sí, Jacinto, porque todo puede ser divertido aunque tenga este esplendor. La experiencia de las visitas teatralizadas se desarrolló en el verano de 2022, pero la Concejalía de Turismo de Peñaranda y el colectivo Segundo Acto de la Asociación Teatral Segundo Acto estamos abiertas a
a cualquier grupo que pueda contactar con nosotros, un colegio, un AMPA, una asociación de jubilados, una agencia de viajes, para organizar una visita al uso. Solo tienen que ponerse en contacto y buscamos la fecha que mejor nos convenga. Así que ahora, venga, así que sí, vamos a entrar al palacio. Después de admirar esta preciosa fachada, pasamos, atravesando el zaguán, a un hermoso patio también del siglo XVI, de estilo renacentista. Es un patio en el que vamos a poner a prueba nuestros cuellos, ya que tenemos que mirar mucho hacia arriba para admirar los hermosos techos artesonados de madera de pino albar, especial para que no se le coma la carcoma. Una de las cosas que más llama la atención en el piso superior es el llamado efecto trampantojo, que consiste en... Bueno, mejor no os lo cuento y lo veis allí cuando vayáis. Es una trampa para el ojo. ¿Y sabes que puedes ser el elegido para acompañarme a la planta superior, subiendo por esta escalinata noble o de honor que no deja a nadie indiferente? Sin lugar a dudas, lo más importante de mi palacio son sus techos y yeserías, mudéjares y platerescas. Por cierto, con la ayuda de Jacinto, aprenderéis a diferenciarlas. ¿Habíais visto alguna vez una ventana tan bonita como esta? Es una ventana geminada. ¿Sabéis lo que es? Yo os lo explico. Los artesanos que elaboraron el techo de esta sala, de la cúpula, eran también expertos en matemáticas y geometría. Este es mi lugar favorito de palacio, el salón de embajadores. Pongamos de nuevo a prueba nuestro cuello para admirar esta maravilla. ¿Sabéis que no se empleó ni un clavo para ensamblar las piezas? Desde el palacio tenemos unas vistas privilegiadas a la plaza de Peñaranda. Y continuando con la visita, nos acercaremos al castillo de Peñaranda. ¿Vais a permitir que con la magia del teatro os lo enseñe yo misma? Porque soy amiga de la reina Constanza de Portugal. Aunque el castillo es del siglo XI y, como sabéis, el palacio es del siglo XVI. Conoceréis también al caballero Miguelón, personaje principal. Y muy cantarín, por cierto. Y los niños lo pasan pipa cuando les nombramos caballeros de la corte de la reina Constanza. Desde la torre del castillo hay una grandísima vista en la que especialmente pues se distingue todo lo que es la villa de Peñaranda, pero también un poquito más al sur, el transcurso del río Arandilla, un afluente del río Duero. Damos las gracias a Raquel y Sergio por su fantástica colaboración. Continuamos. Para despedir el vídeo, no nos podemos olvidar de visitar sus viñedos. Peñaranda se encuentra ubicada en plena ribera del Duero y pertenece a la denominación de origen que lleva su mismo nombre. Y en la actualidad, la villa sigue produciendo algunos de los mejores caldos de la denominación. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que os haya gustado por una buena causa. No os olvidéis de darle al me gusta y al compartir. Y nos vemos en el siguiente.